Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catadora de Novelas, novelas colombianas y de Latinoamérica. Recuerden, si les gusta mi contenido, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos y cada uno de los avances. Sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, déjenme saber de qué piensan de que ya los actores hayan crecido y que no hayan mostrado más de la infancia de Leandro Díaz. Por ahora, vamos a ver cómo el papá de Leandro, Onofre, se encuentra nuevamente con su hijo. Y pues Arturo es uno de sus hijos más preciados, como ya hemos conocido a lo largo de la novela. Por otro lado, vamos a ver a una parte más interesante de Herótida, y es que se encuentra con el amor de su vida, una de las personas más importantes para ella y por quien ella conoció a Leandro. Ella se ve un poco más vieja, ya bastante agotada, y se encuentra con este hombre que es el amor de su vida y fue su primera persona. Y bueno, intentan conversar, pero algo pasa y esto es muy importante. Por otro lado, conocemos o empezamos a conocer por qué Pello Maestre y Leandro Díaz se odian tanto. Aquí vemos cómo Herótida se da cuenta que su amor reconstruyó su vida, que ya tiene un hijo y tiene una esposa y es bastante bonita. Hay que ver cómo reaccionará ella y cómo tomará ella esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían en su lugar? Por otro lado, vamos a ver cómo... Y bueno, creo que la parte más importante del capítulo de mañana es que Magdalena le va a dar, aparentemente, el primer beso a Leandro Díaz. Y esto va a ser bastante importante para él. Déjenme saber ustedes qué piensan. ¿Continuarán viéndose la novela, incluso ahora que ya no está el increíble actor que hacía de Leandro Díaz cuando era chico? Déjenme saber. Sin más preámbulo, nos vemos en otro video.